Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más, y esta vez no hay ninguna noticia ni nada, sino que es un vídeo de esta sección, ya sabéis, de Evolucionando una Alola, en la que os enseño pues a los más expertos y no tan expertos que estéis empezando a jugar ahora Pokémon Sol y Pokémon Luna, en la región de Alola, pues más o menos, a ver cómo evolucionan todos estos nuevos Pokémon, porque son bastantes Pokémon, ya sabéis que son en total, ya tenemos 802 Pokémon, aunque realmente solo hay 300 para completar la Pokédex de Alola, los demás nos tendremos que pasar de ediciones anteriores por el banco de Pokémon. Pero bueno, ya sabéis que yo os he hecho una manilla en lo que pueda en esta, para completar esta Pokédex, aunque son 300 Pokémon, ya son 300 y son bastante complicados conseguirlos todos. En esta ocasión os vengo a traer una de las formas de Alola que es completamente distinto, es el Meowth de Alola, como estáis viendo, que es un poquito color morado, que es como más chulo, ¿no? El otro está con un poquito más de miedo, este se hace como el más el chulo, ¿no? Pues está, bueno, os puedo decir, a mí por el caso... El Meowth está bien, pero por ejemplo su evolución no me gusta nada, no parece que se le infla la cara y eso, pero bueno. Ya sabéis que como este nuevo Meowth, ya sabemos que evoluciona Persian y todas esas cositas de la primera generación. Pero bueno, como es una nueva forma de Alola, tiene su característica, su nueva forma para poder evolucionar al Persian de Alola, ¿no? Y bueno, como ya tenéis que saber, este Pokémon es de tipo siniestro, así para que mayormente ya vais reconociendo, vinculando los Pokémon con sus tipos para que sea mucho más fácil pues todo, ¿no? Los combates y todo. Lo más complicado de esto, de Persian, para conseguir el Persian de Alola, como estáis viendo en la imagen, el Meowth de Alola evoluciona al Persian de Alola. Pero lo más complicado es que es por amistad con su entrenador, y luego ya sabéis que siempre tenemos que subir un nivel más. Cuando llegue a esa característica de tener suficiente amistad, le subimos un nivel y nos evolucionará al Persian de Alola, de igual en qué nivel esté. A lo mejor nosotros estamos con amistad, y le tenemos a nivel 90, por así decirlo. Entonces le subimos un nivel al 91, y teniendo la amistad al máximo, pues directamente al nivel 91, pues tendremos el Persian de Alola, ¿no? Entonces, luego ya os digo que el Persian ya no evoluciona. Pero ya como estáis viendo, el Persian parece que se le infla un poco la cara, ¿no? Pero bueno, esa es la nueva característica que tiene Meowth de Alola. Si os acordáis, el Meowth de la primera generación, no sé si evolucionaba al nivel 18, 23 o 25, me parece sonarme, que evolucionaba directamente al Persian normal, de igual que fuera de día, de noche o lo que sea, pues subía el nivel y evolucionaba. En este caso, como es el Meowth de Alola, tiene una evolución distinta. Entonces, como es una forma de Alola, que también está incorporada en esta nueva generación, pues os la tenía que traer, ¿no? Para que lo sepáis. Porque alguno de vosotros dirá, ¡buah! Meowth a Persian evoluciona al nivel, pues eso es lo que he dicho, 18, 23 o 25, ya no me acuerdo exactamente. Pero claro, dices, vale, me suenan esos tres niveles. Empiezas a subir niveles y ves que no evoluciona, ¿no? Entonces, mayormente es por eso, porque necesita tener una cierta amistad con el entrenador para eso, ¿no? Para que esté evolucionando. Y ahora lo más complicado que me preguntaréis, ¿y cómo conseguimos que Meowth llegue a tener esa cierta amistad con nuestro... Bueno, que tengamos el entrenador con Meowth una amistad lo suficientemente aumentada, por así decirlo, para que nos evolucione, ¿no? Pues os puedo decir que las nuevas cosas que se han incorporado en esta séptima generación, y es que podemos usar vallas para que se nos vaya subiendo esta pequeña amistad. También le podemos dar masajes en ciudad de Koni, que me parece que había una sala de masajes, le damos masajes. Entonces los masajes suben bastante de amistad, ¿vale? También podemos darle un baño en el Cayo Termal. Al subirle de nivel también va cogiendo cierta amistad. También participando contra un Kahuna, un alto mando, con un campeón, también va subiendo amistad, ¿vale? Lo importante es que si él participa subiendo de niveles y combate, lo importante es que no se debilite. Si debilite, no sube amistad, ¿vale? Tiene que estar vivo, por así decirlo. Si usamos vitaminas o plumas, también nos va subiendo también la amistad. Luego, por supuesto, también si caminamos con él en el equipo, también sube amistad. Por ejemplo, ahora lo que nos quita esa cierta amistad es si se debilita, como ya os he dicho antes. Si usamos el polvo de energía, el polvo de curación, como va a ser muy amargo y eso, directamente se nos quita la amistad. Si usamos la raíz energía o la hierba revivir, estas también, os puedo asegurar que estas son las que más se quitan de amistad. Y por supuesto, si la intercambiamos con otro entrenador, os
puede decir que la amistad se vuelve normal, no por así decirlo, ni sube ni baja, se queda en lo normal que tenga que ser cuando intercambiemos. Eso sí, ahora me diréis, ¿cómo comprobamos en Alola el grado de amistad, no? Pues os voy a decir que en Pokémon Sol y Pokémon Luna, en Ciudad con Nekoni, podemos hablar con una veterana que está justo en el puesto de venta de las MTs, y luego en el restaurante de Lulu nos indicará el nivel de amistad con cualquier Pokémon del equipo. Sin embargo, si el Pokémon que se le enseñamos está debilitado, independientemente de su amistad, nos dirá ¿por qué tratas de ser tu Pokémon? ¡Qué horror! Llévalo enseguida al centro Pokémon. Eso sí, lo más normal es que los valores de amistad son los que estaréis viendo ahora mismo en la pantalla, ¿vale? Podéis hacer una captura para el vídeo, lo que queráis. No os voy a leerlos todos porque si no va a ser exagerado leerlo todo, el vídeo se alargaría mucho. Pero normalmente para que os evolucione tiene que estar siempre en el 255, es decir, en el final o casi cuando está en el 200, entre el último nivel 200 y el 254, suele ser cuando el Pokémon suele evolucionar, ¿vale? Cuando ya tengamos ese cierto grado de amistad. Pero vamos, que no os compliquéis, que aunque parezca ser complicado, no es difícil. Vosotros vais a subirle de nivel, os vais a una zona, le ponéis el primero, le cambiáis, matéis al Pokémon, entonces a ir combatiendo y eso, y subiendo de nivel, pues os van dando más puntos, y si le tenéis al nivel 1, os aseguro que haciendo eso en el nivel 20 se evoluciona a Persian, ¿vale? Porque ya lo tengo, ya comprobado que todos los que saco al nivel 1, si lo pones el primero y lo quitas, si llevas el huevo suerte, evoluciona antes, ¿vale? Porque consigue más experiencia. Pero bueno, si no llevas el huevo suerte, al nivel 20 base o 22, os evoluciona automáticamente el Pokémon. Hay muchas veces que al 16 me han evolucionado por amistad, ¿vale? Como suele ser Pichu, a Pikachu o lo que sea, también me han evolucionado, ¿no? Pero bueno, mayormente para que sepáis cómo se consigue también eso. Y bueno, pues aparte de enseñaros cómo conseguir que evolucionarlo por amistad, pues también ya sabéis, os enseño cómo me está evolucionando a mí en el propio Pokémon, en mi propio juego. Como estáis viendo, me está evolucionando un Meowth a Persian de Alola. Y bueno, como estáis viendo, pues acabáis de ver cómo me está evolucionando a mí el propio juego. Y bueno, pues os comento un poquito que mi Pokémon, yo le capturé a nivel 7. Entonces, al subirle, pues eso, poniéndole el primero, cambiándole y todo, a nivel 23 me evolucionó al Persian de Alola sin ningún problema. Yo le capturé, le he subido los niveles, he ido andando con él, pues lo justo y poquito. No le he dado ningún masaje ni nada, ni ninguna valla ni nada. Y al final, pues poquito a poquito ha subido él la amistad, ¿no? Así que no os puedo comentar nada más, espero que os haya gustado este nuevo vídeo de esta sección. Sé que ha sido un poquito más largo de lo normal, pero bueno, era normal que se alargara, porque os tenía que comentar estas cositas de la amistad, cómo se consigue la amistad en Pokémon Sol y Pokémon Luna, para mayormente lo sepáis. Y bueno, si queréis saber algún otro Pokémon de Alola, lo tenéis en la cajita de descripción como siempre, por si queréis ver alguno más. Y nada más, espero que os haya gustado, que sigáis completando esa Pokédex de Alola. Y si necesitáis algo, no dejéis los comentarios como siempre, que estaré encantada de ayudaros. Así que nada más, seguid disfrutando de este juego y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!